¿Qué ha pasado con Vox? Pues parece ser, esto ha sido una noticia del de país que ha filtrado, bueno, que ha, sí, que ha filtrado, le ha llegado. Sabéis que, bueno, todos los partidos políticos funcionan con argumentarios. Hay un tema del día, se lo pasan a los altos cargos, incluso pues, a concejales, por grupos internos, o de Telegram o de WhatsApp, en plan de, bueno, si os preguntan, eh, que sepáis que la postura que la postura del partido es esta eso es algo que mucha gente critica pero bueno yo hasta cierto punto lo entiendo porque tú como concejal o como diputado o como político random o militante random con un cargo no siempre tienes que saber qué postura eh, ha alcanzado tu partido sobre un tema y evidentemente en público y si tiene cierta importancia no tiene sentido que lo contradigas salvo que de manera deliberada quieras contrariar o quieras enfrentarte con la postura de tu partido y desmarcarte que eso puede pasar todos los partidos políticos pasan argumentarios, ¿eh? Podemos, Sumar, Compromís, Bildu y también forma parte de, de, bueno, de formar a los tuyos para que aprendan y tengan argumentos y datos sobre una cuestión determinada y por otro lado para estar informado de cuál es la postura del partido en según qué cuestiones. Hasta ahí bien. Vox que ha sido señalado por gente que ha pasado por ese partido como un partido muy autoritario podemos entender que este tipo de argumentarios los pasará como mucho más a menudo. En plan, de el tema, los temas del día. Pum, 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 pum. Esto es lo que hay que decir y lo que hay que repetir como monos. Por aquí estáis comentando, eh, Victoria, eh, Paje no se ha enterado de eso. No, pues eh, Paje sabe el argumentario del partido, pero él, lo del, del PSOE, pero lo desafía abiertamente. Que está a su derecho, ¿eh? O sea, a mí no me parece mal que, que, que los líderes de, de, de los partidos se desafíen entre ellos. La gente siempre lo presenta como una cosa súper mala, de, oh, discrepancias internas en el partido, peleas internas, no sé qué. Y a mí me parece súper sano. Que hayan divergencias dentro de un partido. En este caso, las divergencias de paje no nos suelen gustar, pero que hayan divergencias dentro de un partido y que se resuelvan de alguna manera no debe ser algo malo. O sea, yo cuando mucha gente ve lo típico de tal líder del partido ha sido revalidado con el 98% de los votos y la gente, ¡ah, qué guay! yo siempre digo, ¡hostia, eso huele fatal! O sea, no ha habido ninguna discrepancia prácticamente. Me está diciendo que un líder tiene un respaldo absoluto, eso huele fatal. Yo cuando veo que un líder es. He respaldado por, por pocos votos, en plan de por el 60%, por el 70. Me parece más realista. Me parece, me da la sensación de que ha habido un debate mucho más mmm, constructivo, ¿no? Pero bueno, esas son ideas, ideas mías. La cuestión, ¿por qué he explicado todo este rollo? Porque la noticia es que eh, se ha filtrado, o el, el país ha filtrado, el argumentario de Vox con el tema de la dana en lo que se refiere al cambio climático. ¿Por qué? Evidentemente, el cambio climático que es consecuencia del aumento progresivo de la temperatura media del planeta lleva parejo una serie de efectos estos efectos que lo han dicho expertos por activa y por pasiva científicos desde hace décadas en fin etcétera no tiene que ver tanto con un calentamiento global de hecho antes se llamaba calentamiento global al cambio climático y ahora se llama cambio climático ¿por qué porque no es cuestión de que la tierra se caliente más y punto es que eso tiene efectos en el clima a muchos niveles uno de ellos es que las temperaturas son cada vez, perdón, los fenómenos son cada vez más extremos y más comunes. Es decir, a lo mejor una dana de este tipo podría ser impensable que pasara hasta dentro de mucho o que no llegara a pasar nunca, pero ha pasado ahora y la idea es que pasará eh, todavía eh, de manera más mmm, probable. ¿Por qué? Porque evidentemente, si aumentan las temperaturas, también aumenta la temperatura del mar Mediterráneo. Y la dana o gota fría está muy relacionada con el vapor eh, de agua que procede del mar Mediterráneo durante el verano. Por lo tanto, en cuanto más calor haya y cuanto más aumenten las temperaturas, más probable es que haya un rebote eh, en cuanto a lluvias o en cuanto a eh, este tipo de efectos eh, eh, climáticos en el Mediterráneo, en las, en las, a nivel de costa. Ya está, si es que no, no tiene más. En este caso en concreto nos afecta así. En otros se intercalan épocas de gran sequía con grandes lluvias, etc. ¿Vale? Es decir, el tiempo es más inestable ¿vale? y se transforma hacia algo más, inhabit más inhabitable para nuestra civilización, que ese es básicamente el problema. Y era un desastre económico, social y a todos los niveles. ¿Cuál es el problema que hemos dicho siempre? Que Vox, como partido que intenta preservar los privilegios de los grandes empresarios, eh, de las clases altas, de la gente rica, etcétera va a oponerse a cualquier medida que intente regular la actividad económica para proteger el medio ambiente. Ya está. ¿Cómo? Pues negando el cambio climático o oponiéndose de cualquier forma a cualquier ley o acción política que vaya en este sentido. Es algo que hasta un niño lo puede entender. Entonces, ¿cuál ha sido el argumentario que han pasado? Pues que los desastres naturales han existido siempre y por lo tanto esto no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático. Ya está. ¿Con qué objetivo? Por un lado. Seguir negando el cambio climático y seguir negando cualquier política al respecto. Y por otro lado, poner el foco, de nuevo, redirigir todo ese descontento, esa indignación por el tema de la Dana y por su mala gestión en Pedro Sánchez y utilizarlo como un arma para derivar al gobierno y ponerse ellos. Esa es la cuestión. Entonces, dentro de este argumentario, ¿qué han dicho? Ajá, han dicho muchas cosas, algunas las voy a leer porque no me lo puedo saber todo de memoria. Pero básicamente lo que están diciendo es todo lo contrario. Es decir... Que el gobierno y la Unión Europea, a la que meten ahí, en el saco también, van a intentar utilizar este desastre para defender lo que llaman la agenda ideológica contra el calentamiento global, es decir, contra el cambio climático. Es decir, que se va a utilizar un desastre natural para apoyar la agenda política de la izquierda y globalista que defiende que el cambio climático existe. Es decir, le dan la vuelta en ese argumentario para intentar atribuirse que ellos tienen la verdad, la razón y que por lo tanto hay que apuntar a Pedro Sánchez. ¿Vale? Es decir, este argumentario, con este argumentario la idea es lanzar una campaña y de hecho, lo vais a ver, eh, luego lo comentaremos en el Desmontando, que las declaraciones públicas de Santiago Abascal y de los líderes de Vox y gente afín, tienen que ver con eso, ¿no? con decir que los desastres naturales existen y han existido siempre, y que la diferencia, el hecho de que haya salido tan mal, no tiene tanto que ver con que sea una cuestión extrema, es decir, lo que están diciendo va más allá, que la dana esta no ha sido peor que otras danas. Sino que lo que ha pasado es que tenemos unas administraciones que son irresponsables, descoordinadas y centradas en disparates ideológicos. Es decir, que lo que ha pasado ha sido tan grave por culpa precisamente de políticas ambientales y climáticas. Ojo, ¿eh? O sea, que esto no está soportado por mmm, absolutamente ningún dato. Y por supuesto, ningún tipo de autocrítica hacia la gestión del PP, ni de Vox, ni de nada, ¿no? De hecho, habla de carroñeros políticos que ha intentado sacar tajada de este drama. Toda la gente que ha intentado relacionar esto con el cambio climático. ¿Vale? Que esto es una evidencia precisamente de lo que está pasando. De hecho, hubo un tornado, un pequeño tornado en el sur. Que aquí, en Valencia, yo no sé si soy de Valencia, pero no, no suele haber tornados, ¿no? Mucha gente se reía pero mira, el, el, el típico tornado de octubre de aquí de Valencia, pues va, va un poco por ahí. Y de hecho, va más allá, e incluso llegan a culpar a la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, diciendo que. Eh, han hecho bastante daño con el derribo de presas y sus políticas de cambio climático. Vuelven al bulo y a la mentira de que la destrucción de azudes, de presas o de embalses, o la no construcción de los mismos, es lo que ha agravado eh, el desastre de la dana, que es algo que ya se ha desmontado por actividad por pasiva, que eso es falso. Lo desmontamos en el directo pasado, que eso es una mentira como un templo. Que, que de hecho, los azudes, tal y como están pensados, lo pueden empeorar. Pero es que las zonas inundadas no se corresponden con, lo, con, con los azudes que se han eliminado en el pasado. Todo esto es una inventada que te cagas. ¿vale? Diciendo que los políticos de hoy llevan años diciéndonos que hay que derribar envases y presas, es un hecho que allí donde se han construido obras hidráulicas e infraestructuras adecuadas e inversiones no ha habido inundaciones. Y por supuesto en este argumentario a que están aludiendo al Plan Sur, que es un plan que se llevó en los años 60, después de la riada del 57 en Valencia. Para desviar el río por otro lado. Que evidentemente, si desvías el río por otro lado, pues las inundaciones que provocaba ahí, pues no van a estar. Pero que haya habido una riada no tiene nada que ver con que. O que no la haya habido, no tiene nada que ver con, lo, con los pantanos que construyera Franco o, lo que, o con lo que hiciera Franco. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Por otro lado, eh, en ese argumentario lo ha trasladado, que esto es, que esto es interesante, no solamente al partido sino a todas las organizaciones afines, como Revuelta, que es la organización esta juvenil que apareció durante el Noviembre Nacional o un poquito antes, no, contra las protestas, contra la ley de Amnistía, contra Solidaridad, etcétera, y también para atacar el Estado de las Autonomías, ¿no? y alimentar esa retórica de que vivimos en un Estado fallido, de que el Estado de las Autonomías es una mierda, etcétera, es decir, para reforzar su propio discurso, ¿no? Otra de las cosas que pone. Es que eh, en este argumentario es: no vamos a permitir que ningún político, aquí o en Bruselas, utilice de forma carroñera esta tragedia para seguir avanzando en una agenda ideológica nociva para los intereses del conjunto de los españoles. ¿Vale? así concluye un poquito. Esto coincide además, que de paso lo voy a comentar aquí, con el anuncio de una querella contra Pedro Sánchez por parte de Santiago Abascal. Que esto lo hacen mucho Vox y asociaciones y plataformas afines. Que es utilizar un poco, bueno, lo que se llama, lo que se podría llamar presuntamente loafer. Es decir, yo me voy a querellar contra ti, te voy a denunciar, y voy a utilizar el hecho de que estás siendo investigado, o de que la querella ha sido admitida a trámite, o de que te están investigando por ello, para soltarte toda la mierda y para intentar derribarte políticamente. Y también para dar fuerza yo a mi argumentario. Entonces, eh, parece ser, eh, Abascal ha dicho que. Bueno, diciendo que el fanatismo climático mata. Bueno, lo de las declaraciones ya lo, lo veremos un poquito más adelante en este directo, quedaos hasta el final. Eh, y ha dicho que se iba a, a, a querellar contra, contra él. Eh, y bueno, le ha responsabilizado por la falta de obras hidráulicas, eh, por centrarse demasiado eso en su agenda ideológica, etcétera. Y también le ha acusado de realizar un no, nauseabundo maquillaje. De la mayor tragedia de las últimas décadas para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones. Así que, eso sí, de las administraciones, pero no se ha referido en ningún momento a Carlos Mazón. O sea, ni una, absolutamente ni una crítica, ni una crítica a la administración autonómica valenciana. Y bueno, según Abascal, para justificar esta querella, dice que el gobierno ha incurrido en delitos de homicidio imprudente y obisión del deber de socorro, porque decretar la emergencia nacional no era una opción, sino un deber inexcusable e ineludible y que por lo tanto tendrá que pagar con ello. Evidentemente, el sentido común te dice que esta querella no se va a aceptar. Pero, oye, yo la pongo, ya tengo algo de lo que hablar, y esto es un poco la, la estrategia en su conjunto de la extrema derecha a todos los niveles. Es decir, tenemos a Vox, con este discurso, asociaciones de alrededor, y satélites diciendo lo mismo, organizando contramanifestaciones, organizando eh, agresiones, presuntamente, como la que eh, pasó eh, con Pedro Sánchez, vale, donde Revuelta podría estar implicada y lo están investigando por el momento. Por otro lado, organizando campañas solidarias para intentar darse un poquito el pisto. Y por otro lado, tenemos a medios de comunicación y programas como Horizonte reforzando ese argumentario por todas partes sumándose a los influencers y creadores de contenido que lo alimentan todo pues, amplificando el altavoz de esta gente, emitiendo bulos y noticias falsas, y en su conjunto poniendo toda la maquinaria que tienen para aprovechar un desastre como la dana de Valencia para conseguir sus objetivos políticos. Y ese sería un poco el resumen, ya no solo de esta noticia, sino de absolutamente todo lo que está pasando. Por ahí comentáis, yo llevo un pin de la Agenda 2030, la Agenda 2030 se queda muy corta. La Agenda 2030 es lo más socialdemócrata que he visto en mi vida. Es como, ¿qué os parece si hacemos algo bien? Y la gente, ah, pues sí, pues deberíamos hacer algo bien. Eso es la Agenda 2030. Y la gente de extrema derecha, uy, ¿eso de hacer cosas bien? <laughs> no lo veo yo bien. O sea, es que es eso, ¿eh? O sea, lo de la Agenda 2030, la conspiranoia que se ha creado, que de hecho llevamos, tenemos pendiente a hablar de, de la conspiranoia que se ha creado alrededor de la, de la Agenda 2030... Tengo ya un articulito empezado sobre el tema, que a ver si lo termino. Es increíble, o sea, me recuerda a la del marxismo cultural, eh, lo de la agenda progre, eh, o sea, iba tirando del hilo y son conspiranoias nazis, eh. o sea, es increíble, es increíble, increíble. Por aquí decís en el chat, recuerdo los argumentarios de Vox que publicaba La Marea sobre, el, sobre la gente LGTBI, ya, sí, sí, sí. sí. Sí, ya por aquí. De hecho, argumentarios anticlimáticos, o sea, contra, o sea, a favor de negar el cambio climático, por aquí hemos comentado más de uno.